Ven. Doña Patricia, ¿me permite un segundito, por favor? Ay, ahora no, Wilson, que estamos ocupados. Por favor, doña Patricia. Wilson, ¿no escuchó lo que se le dijo? Vaya a ver más bien quién nos trae café. Doña Patricia, lo que pasa es que afuera hay un policía, unos abogados y una grúa y se le están llevando el carro. ¿Qué? ¿Mi carro? ¿Mi Mercedes? El mismo. ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que esta señora es muy mala paga y hasta donde yo entendí, parece que es un embargo. ¡Ojito, que parece que se están llevando mi carro! Parece un tucán. Hágame un favor, Wilson. Sí, ciérreme esa puerta. Que nadie nos interrumpa, que estamos en una reunión. Y hable con la gente de cafetería, que nos traigan tintos y aguas a todos, por favor. Sí, señor. Gracias. Claudia Elena, por favor, discúlpanos. Esta empresa parece que hoy está de locos. No te preocupes. Claudia Elena, my queen of hearts. Oh, no. ¿Cómo estás? Muy bien. Les presento a Hugo Lombardi, el diseñador de Comoda. ¿Qué es esta belleza de hombres? ¿Qué hubo? Están de ututuy. Venga, yo me lo llevo por acá. Ya se conocían. Sí, ¿cómo ha cambiado? Se cortó el pelo, ¿no? Venga, siéntese por acá. ¿Por qué tan perdido? Mi eslabón perdido. Siéntese aquí al lado de este otro eslabón perdido y tranquilo. Y a usted no le va a pasar nada por acá, que aquí estamos todos. Bueno, y usted ahora no crea que yo me senté aquí para verlo, ¿no? Yo estoy aquí es con mi reina divina. ¿Ustedes qué están haciendo, ladrones? Realizando el proceso de diligencia de embargo, señora. Usted no se va a llevar mi carro, señor. Claro que no, señora, pero la grúa sí. A ver, disculpando, ¿por qué el carro se me lo están llevando? ¿Qué es lo que están visibilizando mis ojos aquí, ah? ¡Freddy, eso! ¿Se van a llevar mi carro? ¿Es que por un embargo? ¡Ayúdeme, haga algo! Tranquila, mi amor, tranquilízate, corazón. A ver, perdóname, ¿me podrías explicar la causa de dicho embargo? Sí, claro, con mucho gusto, señor. A ver, la señora ha incumplido sus obligaciones con este crédito, lo cual indica que ha infringido claramente el artículo 17, parágrafo 14 del Código Comercial, que transfiere sus efectos al artículo 42, inciso 11 del Código Civil, que convierte su incumplimiento en un hecho de acción civil contra la señora. Ya entiendo, ¿sí? Discúlpeme la interpelación, por favor, Patty. ¡Aquí estoy, Freddy, aquí estoy! Mi cielo, ¿estás sola en esto, ah? Muchas gracias, Freddy, muchas gracias. Pues yo no voy a dejar que se lleven mi carro. Es más, lo voy a trabar. Está trabado, no se lo pueden llevar. ¿Así? Me opongo a este embargo. Claro, señora. ¿Y bajo qué argumentos? Pues bajo muchos argumentos. El primero de todos, ustedes están cometiendo un abuso. Un abuso, me están dañando mi imagen. Yo trabajo en una empresa de modas. Además, yo no soy ninguna cualquiera. Yo hice 6 semestres de finanzas en la San Marino. El segundo, ustedes no se pueden llevar mi carro. Yo lo necesito. Es que esto es parte fundamental de mi vida. El tercero, ustedes debían avisarme que venían a hacerme un embargo. El cuarto, nosotros no hemos podido llegar a un arreglo, doctor. Sí, señora, un momentico. Un momentico, señora. Primero que todo, usted sabía claramente y estaba avisada del embargo. Segundo, yo la llamé miles de veces, pero miles de veces para tratar de llegar los dos a un acuerdo. Y usted siempre me gritaba, me insultaba y hasta me sacaba la madre cada vez que podía. Y me colgaba el teléfono. Ay, doctor, yo no me acuerdo. Ay, qué pena, doctor, pero nosotros podemos llegar a un arreglo, pero por favor, no se lleve mi carro, por favor. Mire, señora, aquí el único acuerdo que podemos llegar los dos para no llevarme su carro es que usted me entregue en este momento, en efectivo, 5 millones de pesos. O en su defecto, un cheque de presidencia. ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Ah? Doctor, yo no tengo esa plata. Ah, bueno. Muchachos, nos vamos. No, por favor, no. ¡Espere, no! Yo le consigo la plata. Tenga seguro, señora. ¡Doctor, Freddy! ¡Freddy! ¡Téngamelos ahí, Freddy! ¡No dejes que se vaya, Freddy, por favor!